Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos en Itch.com Enemy Within y este es el episodio número 62. Y como lo prometido es deuda y ya habíamos dicho lo que íbamos a hacer, vamos a ir a sala de situación, operaciones encubiertas, vamos a ir aquí, vamos a hacer intento de ataque, confirmar y... analizando datos de inteligencia, base confirmar... Eso es, comandante. Según los informes de inteligencia, hemos confirmado la ubicación de la base principal de Exalt. Podemos lanzar un ataque contra el complejo cuando lo ordene. Ahí estamos. Vamos a darle a confirmar. Tan, 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 tan. ¡E iniciar misión! ¡Vamos a por ello, chicos! ¡Vamos a por ellos! Esto ya es el final. Esto es ya casi el final. Vamos allá, Exalt. Me tienes hasta las narices con tus misiones. Vamos de camino al cuartel general de Exalt, en la última planta de un edificio de oficinas del centro. Ajá. Desconocemos el número de agentes en el complejo, pero esperamos mucha resistencia. Vale. Vamos a ver qué tal la misión. Iniciar misión. Tengo ganas de descubrir. El objetivo de esta operación es simple: eliminar a las fuerzas de Exol del edificio y acabar con esta amenaza de una vez por todas. Buena suerte, Strike 1. Vamos a ver. Aquí no hay nadie. Vale, genial. A aceptar. Podemos ir por muchos lados, pero es que no me gusta nada lo que estoy viendo. Vale, a este lo voy a poner aquí. Vale, francotiradores. ¿Sirve de algo ponernos aquí arriba? Creo que no, ¿eh? Nuevo mapa más grande, ¿eh? Vale, lo suyo sería ponerse... Mira, sí, señor. Estoy bien. Nada, tendremos que movernos por dentro de las oficinas, creo yo. Es una conclusión, no sé. Es que tirar para arriba, ¿para qué? A ver, aquí no voy a poder hacer nada. Aquí aún. Claro, este, aquí arriba tengo esto, pero no voy a poder ver casi nada. Y por aquí por los laterales aún sí. No. Voy a ir así. Voy a ir por un lado y voy a ir haciendo. Ep. ¿Cómo que ha visto a alguien? ¿Dónde ha visto a alguien? Ah, oh, míralos. Maldita sea. Vale, pues ya sé por qué lado voy a ir. Dicho esto, vamos a movernos. Ahí estamos. Y tú aquí. En marcha. Vamos a ver si se llegan a mover estos. Ahí estamos. Atención, acceso no autorizado. Ahí va. Todo el personal en los puestos de seguridad. Bien, ahí estamos, perfecto, ya el primero. ¡Ah! He fallado. No hay daños en el blanco elegido. Vale, vamos a ver. Vía 2. Esto no lo va a ver, o sea que. Me parece muy buena idea de empezar a hacer esto. Y empezar a eliminar amenazas. Vale, uno menos. Uno menos. Doble toque, vamos a ver si se carga el otro. Ostras, el otro era el francotirador. Que me interesaba más matarlo. Bueno, igualmente lo ha matado. Bien. Parece que Exol prefiere la forma a la función. No es una estrategia ganadora. Oh. Este ya los ve. Vale, pues vamos a matar a estos. Por lo menos. Increíble lo del francotirador, en serio. Es impresionante, vale. Y otro muerto. Adiós. Vale, entonces vamos a empezar a mover a este. A que vea este ya. ¿Podría hacer control mental? No, uff. Vamos. Vale, no.
Este puede hacer correr y disparar y ponerse aquí. Sí, señor. Creo que es buena idea. A por ellos. Ya vale, estoy. Perfecto. Vamos allá. Enemigos localizados. Ahí va. Nunca pensé en eso. Necesito nueva cobertura. Bueno, me voy a cargar a este. Ya no. Perfecto, eres una bien. Tengo una idea con este. Arriesgada, pero es una buena idea. Ahí estamos. Al rojo vivo. Impresionante. Incluso han copiado nuestro hologlobo. Vale, perfecto. No sé por qué no. Ahora me empieza a aparecer el mapa. Bueno, ¿a dónde puedo ir y a dónde no? Vale, no veo a nadie. Vale, en guardia. Aquí queda uno. Pero aquí hay cosas más importantes. Por uno, no. Le puedo disparar a este. Pero si me acerco aquí, en marcha, puedo ver enemigos. Vale, solamente veo uno. Vale, perfecto. Bueno, nada, que se lo cargue, 96%. Vamos a rezar que la de asalto aguante y no la vean mucho. Enemigo abatido. Enemigos localizados. Vale, se van. Perfecto. Era lo mejor que me podía pasar. En serio, ¿eh? Lo mejor que me podía pasar. Vale, voy a mover esta aquí. Vale, perfecto. Ahí. Vamos a intentar quitar coberturas. No, tengo que hacerlo abajo. Yo creo que le estoy. Espero que no me haga como antes. Vamos a ver ahora. No me haga como antes. En serio. Vale, solamente le he dado a dos. Vale, y tú... Claro, es que no tengo casi cobertura. No, me lo voy a tener que enviar hasta ahí. Vale, vamos a ver. Este francotirador no ve nada. Y corriendo se puede colocar aquí. Ajá, me muevo. Vale, con cobertura total. Vale, este tampoco ve nada. Y este se va a colocar aquí. Ajá, con cobertura muevo. Total. Por aquí tengo algo. No puede ser, en serio, vea esos. Vale. A ello voy. No veo a nadie. No, voy a ponerme en guardia. Es que con esta, ¿dónde me llego a poner? Es que no tengo casi cobertura. Una retirada a tiempo. No, y aquí me ve alguien. Estoy en marcha. Voy a ir aquí a ver si me cargo a alguien. Parece que han conseguido una gran cantidad de tecnología al nivel de la nuestra. Voy a cargarme a este francotirador, que yo creo que es más peligroso. Ahí estamos, bien. Baja confirmada. Y vamos a ver. Quedan 5. Vale, bien, que se retiren. Eso me gusta. Vale, quedan 4 por moverse.
Oh, oh. Uf. Lo malo es que me lo ha dejado descubierta y todos los demás le pueden disparar. Los tres que quedan. Ahí lo ha visto alguien. Vamos a ver si... No, oh, maldita sea. Mierda, no puede ser. Vale, en guardia. Tú quédate ahí en guardia. Mientras que no me disparen. Vale, ha fallado. Zona. Bien. Bueno, mejor que se queden atrás. Vale, vamos a ver. Este ya ve a dos, ¿no? No, ahí estamos. Ve a este. Y ve a este que es el francotirador. El francotirador, quiero quitármelo de encima ya. Ahí estamos. Vale, si me puedo quitar al otro, sería todo perfecto. Vale, bien. Bien. Vale, este también ve a dos. Ve a este. Y ve a este. Este seguro que se lo carga. Bien. Ahí estamos. ¡Hurra! Y con el doble toque, vamos a ver a este. Lo dejará tocado porque yo creo que tiene más protección. Mira, le quita 37. Qué bestialidad. Vale. Este se puede colocar aquí. Ah, estaban en guardia. Pero bueno, vale, no me ha visto nadie. 60% y 65%. Voy a ir a por este. Vamos a ver si hay suerte. No. Fallado. Este va a ir aquí. Vea, uno nada más. Vamos a ver. 75%. Vamos a ver si lo mata. Bien. Ahí estamos. Hostil neutralizado. Es que por aquí no veo ninguna protección. Vamos a ver. Bueno, me puedo poner aquí. A la orden, comandante. Sí o sí. Y aquí cerca como que me lo cargo. Alien abatido. Ah, ya está. ¿En serio? Nuestros afiliados locales de WFXS nos han informado de un pequeño incendio por causas eléctricas en las últimas plantas de un gran edificio de oficinas del centro. Las fuentes indican que los bomberos llegaron en cuestión de minutos. Y hasta el momento no hay noticia de heridos. En vista de los hechos recientes que han tenido lugar en todo el mundo, es reconfortante saber que el personal de los servicios de emergencia sigue arriesgando la vida por solucionar estas situaciones en cuanto surgen. Reconozco el mérito de Exalt. Consiguieron ocultar su complejo principal a plena vista. Bueno, pues una misión muy rápida. Ostras. Bueno, he conseguido cargarme a Exalt. ¡Ué! Lo he conseguido. Adiós, Exalt. Adiós. Tenía ganas, Los alienígenas ya pueden ir espabilando si no quieren que los usemos de felpudo. Bueno, esto ya lo tenemos. Y ahora lo que tenemos comandante, es justamente... Con el cuartel general de Exol destruido y el resto de sus fuerzas escondidas, no deberíamos volver a necesitar la sección de operaciones encubiertas. Creo que es hora de volver a centrarnos en los alienígenas. Vale, voy a comprar un artículo. Ya le diréis, ¿qué vas a comprar? Una armadura. Una armadura, sí. La voy a fabricar. Sí. Y me voy a ir al cuartel. Ver soldados. Y Nero, que es el que tiene el máximo de la seriedad de sí. Le voy a poner esto. Lo hemos conseguido, comandante. La doctora Valen está convencida de que este soldado tiene la capacidad para interaccionar con el dispositivo alienígena. Recomiendo empezar de inmediato. Sí. ¡Cámara, bolo! Eso es todo.
usar dispositivo etéreo. Entre en la cámara, no habrá vuelta atrás. Es vamos a darle a continuar. Hemos estado trabajando todo este tiempo. Lo más probable es... Pues tras nada. Cada una de nuestras grandes victorias, nos hemos encontrado con alienígenas que eran más poderosos que antes. Después de abatir la primera nave alienígena, iniciaron una oleada de terror. Las fuerzas extraterrestres iban dirigidas por un comandante sectoide, una poderosa criatura psiónica. Cuando obtuvimos la baliza de Hiperonda, detectamos una nave camuflada que transportaba a un ser dotado de increíble poder psiónico. Y ahora que hemos capturado el dispositivo en defensa del cual este ser se sacrificó, aparece en nuestra atmósfera una inmensa nave alienígena. No podemos más que suponer que un ser de un poder psiónico aún mayor va a bordo de esa nave. Hemos forzado ya tanto la evolución humana, y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso. Pero nuestro enemigo no nos deja elección. Hace falta un nuevo tipo de arma. Por fin, vosotros habéis triunfado en lo que nosotros fracasamos. Bueno, pues ya tenemos nuevo objetivo, asaltar la nave de texto, y es lo único que tenemos, y no sé, vamos a ir con los mejores, ¿no? Vamos a darle asalto, pesada aquí, vamos a ver, editar, ¿puedo cambiarle el equipamiento y ponerle, no, disponible, gente me deja llevarle ese? Vale, y tenemos todos bien. ¿Van los mejores? Vamos a eliminar a esta y vamos a mirar. Misión. Sí, van los 6 mejores. El equipo élite. Vamos a iniciar misión. Pero lo vamos a dejar justamente en el principio antes de realizar el ataque. Y uff. Bueno, ya sabéis. Descenso en destino. El próximo lunes, primer capítulo de la semana y final de la serie. Vamos a iniciar asalto. Ahí estamos, vamos a ver, iniciar la misión. ¡Oh! Increíble, no me lo creo. Vamos a iniciar misión. Allá vamos, ahí descendemos. ¿Será igual la nave? ¡Turuturú! ¡No lo sé! Oyes nuestra voz nuevo. Escucha atentamente. Mucho tiempo hemos observado y esperado. Tantos sujetos prometedores, tantos esfuerzos fútiles, y ahora... Tras incontables intentos, surge el nuevo para afrontar los rigores de nuestro colectivo. Una resistente forma física, emparejada con una capacidad mental igualmente apta. El más raro de los atributos, al fin a nuestro alcance. Bueno, pues ahora que ya he dicho todo esto... nada, voy a dejar aquí el episodio. Os voy a mostrar una cosa que es, vamos a ver, cambiar dificultad. ¿Me deja ponerlo? A ver, lo voy a dejar en clásica, a ver, confirmar. Bueno, pues no, lo tengo normal, ya lo habéis visto, no quiero meter la gamba. Y nada, en el próximo episodio vamos a hacer justamente el episodio final. Veremos a ver cómo termina, si es diferente la nave, si no, si hay algún enemigo más. Yo he visto que de, como no sé enemigos, el buscador y el mecatoide. Exol, ha sido muy bueno lo de Exol, a mí me ha gustado la incorporación.
Y aparte de eso, pues muy poca cosa más. La historia ha sido igual. Lo de la mezcla le da un poquitín de virilla, pero realmente no lo utilizas mucho. Lo de las medallas se nota, aunque no lo creáis. Yo lo he notado. Y aparte de eso, poca cosa más. Realmente el juego me ha gustado igual que la anterior vez, pero es eso, me ha gustado igual que la anterior vez. Hay algo diferente, pero la rejugabilidad, que yo os lo digo, que falta de coger y pasármelo en clásico, después en imposible, y sacarme logros y todo eso, aún no lo he hecho. Y tiene bastante potencial en ese sentido. ¿Grabarlo o no grabarlo? No lo sé. No lo sé si lo voy a grabar. Todo depende de vosotros. Ya me iréis informando si lo queréis o no. Y aparte de eso, pues deciros que me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, de toda la gente que me ha apoyado y que realmente me ha costado mucho, mucho, mucho. He tenido algún que otro cabreo, que en pantalla no lo digo, no lo digo, pero cuando me apago la grabación me empiezo ahí a... Oh, y es que he tenido varias muertes tontas y hubo una semana que realmente partida que grababa, partida que metía la pata y la metía aún más al fondo. Y bueno, ya sabéis que el próximo episodio, el lunes, ¿vale? Mañana tendremos el último episodio. Y, ¿vale? El miércoles tendremos la nueva serie. Nueva serie que ya habré subido un vídeo y os preguntaré exactamente qué queréis. Por favor, ir comentando a ver qué serie queréis que siga, que continúe de las que tenía grabando, porque tengo el Civilization, tengo el Crusader Kings 2, que esa puede ser eterna. Tengo series, por ejemplo, como yo qué sé, el Starbound, el Terraria, series que aún podían dar mucho de sí. Y que si queréis alguna, etcétera, que la suba, pues informarlo, que no habría ningún problema. A ver, lo podía seguir subiendo, aparte de todos los que estoy haciendo. Ya sabéis que Heroes of Might and Magic, Football Manager 2014, no sé si ya se estará subiendo, pero yo creo que sí. El World of Warcraft van a estar sí o sí. Pero las otras os lo dejo a vosotros si queréis que suba alguna serie así o alguna serie nueva de algún videojuego que pueda jugar. Y nada más, espero que os haya gustado y como siempre, Gaming to be Free, juguemos para ser libres. Dale a like si os ha gustado, compartirlo con toda la gente, añadirlo a favoritos. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado y mañana, último episodio. Hasta luego, adiós.